Un segundito. Juan Martín, Látigo Coggi, pelea de semifondo en el campeonato de César Vázquez. ¿Cuál es tu impresión de la pelea de Julio? Bueno, mira, viéndolo a Julio, como es un chico terriblemente fuerte, un chico terriblemente aplicado al gimnasio, no tengo ninguna duda que se queda con la corona otra vez, o sea, la corona se queda aquí en Argentina. Sé que Aspiri es un rival difícil, por lo que me dijeron, no lo he visto entrenar, no he concurrido en entrenamiento de él, pero sí sé lo que es Julio, así que sabiendo lo que es Julio, este ya suficiente. ¿Y de tu pelea con el venezolano, no? No sé nada. No sabes nada, no lo viste nunca. No, nunca lo vi, nunca supe nada. No sé. 10 rounds. Esos 10 rounds. Estamos trabajando con conciencia y bueno, a ver, tuvimos un poco de gripado la anterior semana, la semana pasada, sí. Estuvimos engripados y bueno, se dudó un poco si combatíamos o no combatíamos, pero bueno, vimos que podíamos continuar y seguimos metiendo. ¿Cómo es, Látigo, tu futuro a partir de acá? Bueno, ahora tuve una pelea, creo que acá en Mar del Plata, el día 10 de abril, o en Buenos Aires, con un tal López, no sé el nombre, un yanqui, ¿no? Y después tengo otra en París con Aguilar, o sea que es lo que estamos ya haciendo las cosas para continuar. ¿Por la defensa? ¿O? Sí, lo vamos por la defensa. Creo que la última pelea de round que voy a hacer va a ser este, pero no haré más pelea de round porque la... ¿La pelea de semifondo? Sí, por mí. ¿Y ahí cómo le doy pase a...? Y ahí, y eso es lo que nos va a decir, y esto es lo que nos dice hoy, ¿cómo se llama? Vázquez, ¿listo? Y así se prepara un campeón del mundo para una pelea de semifondo. Todo esto y con la palabra de Julio César Vázquez para 360, todo para ver. Bueno, Junior también colabora con Vázquez. Si quiere, no sé. Sería demasiado. Pero sí, que tampoco olvidar. No me da pelota ese. 360 desde el gimnasio de Ubaldo Sacco, mostrando tres grandes figuras del boxeo argentino. Sergio, María Belén, para todo 360. Si quieren enterarse de más, acompáñenlo. Retalo como retate hoy. Retalo como retate hoy. Dale, a ver. Atrévete, a ver. Thank you.